Agradecido a toda la gente de acá de Vélez, toda la gente que me vino a apoyar acá a Moreno, la verdad que estoy súper feliz. Un muy buen marco para mi vuelta y creo que lo demostré arriba del ring que estoy. ¿Cómo estabas antes de la pelea? ¿Cómo fuiste viviendo esta vuelta? Fue unos 15, 20 días duros, difíciles, porque también fuimos parte de del programado de todo. La verdad que fue muy difícil, muchas trabas, pero bueno, se dio como queríamos, las cosas se dieron al pie de la letra, se dio todo como queríamos y acá estamos nuevamente en el ruedo. ¿Y con qué rival te encontraste hoy acá arriba? No, sabíamos que era un rival difícil, todas las peleas son difíciles y creo que
que él venía a jugarse una carta muy importante sobre mí. Y creo que lo demostré, que estoy bien y que estoy con cualidades para seguir en el primer plano internacional. ¿Tenía fe para terminar la temprana la pelea o imaginabas que podía ser un poco más larga? Tenía que trabajar. Sabía que el knockout iba a venir solo, tenía que trabajar round tras round. Hablas del plano internacional y qué viene ahora. Paciencia antes que nada, descanso y empezar a proyectar la vuelta a donde más te gusta. Sí, sí. Primero descanso, disfrutar de mi familia, de mi mujer, mis hijas, todo mi equipo de trabajo, mi vieja, mi padre, mis hermanos. Disfrutar y bueno, esperar a ver qué se habla con mi gente de trabajo para volver a plan internacional. Tenés la cámara ahí, el hincha de Vélez te acompaña, te banca siempre. ¿Un mensaje que quieras dejarle? No, un abrazo a todo el plantel de primera que está concentrado, bueno, no pudieron venir. Agradecido a todo ello, a toda la gente de Vélez que me vino a visitar. La verdad que estoy súper, súper feliz que me sigan haciendo el aguante. Y un saludo grande a todo ello, que la joya va a volver a ser campeón del mundo con la camiseta de Vélez bien arriba.